Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross, bienvenidos a mi para el canal y bienvenidos hoy a la reedición de la guía del boss gigante, del boss Hawk gigante. Hoy vamos a enfrentarnos a este nuevo evento, el cual creo que es mínimo ya la tercera vez que aparece dentro del jueguito. Sin embargo, como muchísimos de vosotros, Dios, a tomar por culo, como muchísimos de vosotros me habéis estado comentando en los directos, que teniendo en cuenta que yo acabo de volver a empezar a jugar, muchos de vosotros también estáis empezando a jugar ahora y acabáis de descubrir el jueguito, hay algunas mecánicas y eventos que desconocéis. Para la gente que no lo sepa, este vídeo ya está subido en el canal. Yo de hecho ya, pues bueno, cuando salió por primera vez ya os hice una guía. Sin embargo, pues bueno, a día de hoy hay nuevos personajes, hay nuevas alternativas que podemos utilizar para enfrentarnos a este boss. Sin embargo, la mecánica es exactamente la misma. Pero bueno, teniendo en cuenta que al final, esta semana, el contenido es el que es, que no hay mucho que hacer, y a pesar de que tenga algunas ideas preparadas, no sé aún muy bien cómo llevarlas a cabo, pues vamos a traeros la, básicamente, reedición de esta guía para que podáis enfrentaros a este Boss Hawk sin necesidad de buscar vídeos de hace varios meses. Así que, vamos al lío, vamos allá. Me hubiese gustado también, de hecho, traeros la guía del sobrino de Galán, que ya me lo he farmeado, ya me lo he hecho 20 veces. Aún me lo tengo que hacer un par de veces más para conseguir todas las recompensas que me interesan. Pero bueno, insisto, no salió la situación, no estaba del todo preparado. Y cuando dije, va, voy a subirla, yo creo que ya había pasado demasiado tiempo. Que es uno de los problemas que estoy teniendo a la hora de traeros contenido de 7 Deadly Sins Grand Cross. Porque obviamente a vosotros este tipo de guías os interesan el mismo día que ha salido el evento, ¿no? Y yo, por ejemplo, ya estoy subiéndola el día de después. Y yo sé que a muchos de vosotros ya no os interesará tanto, porque ya sabréis cómo hacerlo. Sin embargo, pues bueno, para la gente que vaya un poco perdida y que le esté pegando al cerdo y le esté matando y no sepa muy bien por qué, pues aquí está la guía para que sepáis cómo funciona. El enfrentamiento es muy sencillo. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que da igual el atributo que estéis utilizando. Diréis, ¿no? Voy a tener personajes azules porque es que el personaje es rojo. Da igual, sin cambios de daño por ventaja o desventaja de atributo. Así que podéis utilizar personajes azules, rojos o verdes, que vais a hacer exactamente lo mismo. Así que utilizar vuestras mejores personajes, vuestras mejores unidades con Ultimates Unitarget. Por otro lado, teníamos por aquí que al comienzo del turno de los aliados aumentamos un 150% nuestro daño en el caso de que no golpeemos al rival. Para ello, pues lo único que vamos a tener que hacer es estar moviendo cartas, sacando ultimates, mientras, pues bueno, pasan estos dos turnos para que nos bufemos y luego poder pegar muchísimo más fuerte. Y finalmente, la pasiva que más nos interesa es que aumenta un 600% el daño que recibe de movimientos definitivos y por último, un 300% el daño que recibe de habilidades ofensivas. Así que esto es lo que vamos a tener que tener en cuenta. Una vez sabemos esto, la estrategia está más que clara, así que vamos a enfrentarnos al mismo, que exactamente en la segunda fase es exactamente igual, solo que tenemos un ataque algo distinto, que sería este de por aquí, que pega muy fuerte. Para ello vamos a llevar una unidad que nos va a permitir sobrevivir, que es la Elizabeth Tabernera. Ya sabéis, por pasiva nos vamos curando un poquito y aparte buscaremos su ultimate para en la fase 2, pues bueno, curarnos bastante más entre turnos. Y luego, pues bueno, las mejores ultimates que tengáis. Yo me he puesto estas, pero podéis utilizar las que queráis. Yo en la anterior guía que traje, utilicé a Levi, utilicé a Arturo y utilicé, no me acuerdo de la otra, la verdad, pero Levi, Arturo y otro personaje. Y juraría que solo utilizaba las de Levi. Así que sin más, no os compliquéis la vida. Vamos al lío, vamos al enfrentamiento. Comida de ataque. Y ya está, insisto, complicación la mínima para este enfrentamiento. Así que vamos allá. Nos enfrentamos al boss Hawk, que bueno, ha comido algo en mal estado y se ha hinchado un poquito. Hay que tener un poco de cuidado con lo que nos vamos comiendo, ¿no? Y es que ya sabéis que Hawk, pues se lo come todo, sin ningún tipo de cuidado. Así que, pues bueno, pasan cosas. ¡Pasan cosas! Es lo que hay. No sé si han aumentado el CC, ¿eh? Esto sí que no lo tengo del todo claro. Obviamente, estamos en la dificultad Hell y no sé, insisto, si se ha aumentado el CC. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mover cartas como un bobo. Ya está, no tenemos que hacer absolutamente nada más. De hecho, en el siguiente turno, lo que haremos será mover las cartas y tirar una de las cartas estas de bufo de nuestra querida Ludo Margaret, ¿no? Yo me acuerdo que en su momento yo iba a Arturo y lo que hacía pues era exactamente lo mismo. Movía tres cartas y tiraba el bufo de Arturo al personaje con el que iba a tirar la ulti. En este caso es Escanor, pero podría ser el que fuese, insisto. Sariel, Levi, cualquier personaje que tenga daño unitarget bastante fuerte. Y ahora lo que tenemos que hacer es, teniendo en cuenta que el boss va a rellenarnos orbes de movimiento definitivo al pasar la... ¿Veis? Aquí como veis, pues el boss nos pasa, nos da orbes de movimiento definitivo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tirar la ultimate de Scanner the One y vamos a mover tres cartas de Elizabeth tirando esta de por aquí para sacar su ulti. Ulti que nos va a venir bastante bien de cara a la siguiente fase para poder
básicamente curarnos, ¿no? Que nos interesa bastante, ¿no? Ya os digo, no sé si en su momento tenía esta dificultad, pero bueno, sin más, funciona exactamente igual, podéis farmearlo en dificultades anteriores si es que no os da el daño. Obviamente ya habéis visto que esto es un escáner de One 5 de 6 y lo ha tenido que matar con la con el segundo golpe de la pasiva. Pero bueno, que no se puede tener todo, gente, no se puede tener todo. En fin, sacamos la ulti de Sariel. A priori con esto ya vamos a tener más que suficiente. Sin embargo, pues bueno, también podemos sacar la ultimate de Ludo Margaret. Y como veis nos pega muy fuerte. Sin embargo, pues bueno, con el golpe de curación de Elizabeth, de la tabernera, pues obviamente nos podemos curar bastante fuerte. Así que sacamos la ulti de Ludo Margaret. Esperamos al siguiente turno, que ya estaremos bufados un 300% extra. Ya sabéis, límite de dos veces. Y le metemos con absolutamente todo. Recordad, recibe un 600% extra de ultimates y recibe un 300% extra de ataques normales. Así que lo que vamos a hacer va a ser simplemente pegamos con esto y dos ataques normales los que más peguen de nuestra setup. Pero ya os digo yo que con un par de las dos ultis que tenemos es más que suficiente. Así que sin más, maravilloso, tenemos este enfrentamiento con el Boss Hawk gigante. Súper, súper sencillito. Pero casi sí, te estás usando dos festivals en tu equipo. Sí, pero también una unidad SR. Insisto, si no os lo podéis pasar en gel porque no os da el daño, si no podéis hacer la dificultad de infierno, hacedlo en la dificultad anterior, extremo, que lo único que cambia es que vais a conseguir menos drop. Ya está, la caja de oro en extremo da 21 y la caja de oro en gel da 25. Si es que da exactamente igual, ya os digo, da exactamente igual. Así que a farmear mínimo 15 veces, ya sabéis, para las recompensas principales y a darle caña a la tienda que tiene cositas interesantes. Espero que os haya gustado el videito, espero que os haya servido. El enfrentamiento es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es dejar que os pegue un poquito y ya está. Así que nada más, por aquí la guía del Boss Hawk gigante y nos vemos en el próximo videito. Hoy directo, como siempre, ya sabéis, enlace en la descripción. Nos vemos en Twitch, seguramente jugando a Grand Cross y aparte a un jueguito nuevo que ha salido hoy, el cual también tenéis un vídeo en el canal. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.